Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers, y bienvenidos a un nuevo capítulo del Martes de Hacks. Hoy, como veis, vamos a jugar a Pokémon 3D, una charaduría que se han currado los chicos de Colven Games, en las que, pues bueno, jugaremos a Pokémon Plata y Oro y Cristal, el mismo juego, en 3D, pero en 3D con voxels, en plan Minecraft, con los sprites originales. Como veis, es un poco chalado, pero bastante molón. Así que, bueno, vamos a darle caña. Empecemos ya. Bueno, pues aquí empieza todo. Ya tenemos al profesor Oak dándonos la chapa. Nos dice, hola, perdona por hacerte esperar, bla, bla, bla. Si os acordáis, al principio de todos los Pokémon, pues sale el profesor Oak a decirnos, hola, buenas, sí que vas a jugar a Pokémon, ¿no? ¿Cómo te llamas? Tal. Nos enseña, nos explica qué son los Pokémon, que son unas criaturas que luchan entre ellas, etcétera, etcétera. En este caso nos enseña un Venomoth. Y bueno, nos pide que nos identifiquemos. Aquí podemos elegir, en el Pokémon 3D podemos elegir skin. Tenemos a Ethan, tenemos a Lyra, a Nate, a Rosa, a Gilbert y a Hilda. Pero bueno, yo creo que están chulos todos, la verdad, pero me voy a coger a Ethan y le voy a poner mi nombre. Jonathan. Vamos allá. Pues nada, no nos va a preguntar la hora porque imagino que la coge del PC, así que para adelante. Bla, bla, bla. Sí, un mundo de sueños te espera. Vámonos. Pues nada, adiós Profesor Oak y vamos a aparecer en nuestra habitación. Que como veis, pues está en 3D y raya un poco al principio. Eso es nuestra cama. ¡Dios santo! ¡Qué locura cómo gira! Aquí tenemos todos nuestros trastos, nuestro ordenadorcito y tal para ver RetroStreamers. Y wow, Dios mío, el control. El control es un poco locura porque como veis, estoy girando ahora mismo en 3D. Pero lo que es el movimiento es una cuadrícula. Así que, como veis, giro muy raro. Y Dios, es muy extraño. La verdad que es algo que yo no hubiera hecho así. Pero bueno, así está. Ahí está mamá. Hola mamá, y nos dice, hola, nuestro vecino profesor Elm te quiere ver, quería hacer que le hicieras algo, o sea, que le hicieras un favor. Así que bueno, vamos a ir a verle, a ver qué quiere el profesor Elm, y nos va a dar la Pokégear. Que la Pokégear básicamente en el juego pues consistía en un cacharrín en el que podías pues, llamar por teléfono, escuchar la radio. La verdad que estaba muy guay, en el Pokémon Plata y Oro era muy, muy molón, además estaba la lotería, que era como lo puto mejor del juego, así que... Allá vamos, vamos a ver al profesor Elm, salimos a la ciudad. Uy, es curioso. Como veis es de noche, porque estoy grabando esto de noche. Ha cogido la hora del PC. Y bueno, pues vamos a ver aquí. Aquí está nuestro rival, si no recuerdo mal, sí. Ahí está el rival, el antipático de cojones. Que nos va a echar aquí de aquí a patadas. Ya. Sí, efectivamente, nos echa a patadas, el desgraciado. Y bueno, vamos a ver al profesor Elm. Que está aquí en su laboratorio, chilling. Y nos dice, hey, ¿qué tal? Nos iba a pedir un favor y quiere que vayamos a ver al señor Pokémon, un colega que tiene, que vive en la otra ciudad. Y bueno, pues es una excusa para que nos llevemos un Pokémon y nos vayamos por ahí. Es curioso porque el profesor se parece un montón a un profesor mío de la universidad, lo cual es muy gracioso. Y bueno, vamos a coger a Cyndaquil, el Pokémon de fuego, el ericillo de fuego, que está muy majo. Y no vamos a ponerle nombre. Podemos ponerle nombre, pero no le vamos a poner. Yo normalmente no le pongo. No sé si sois del club que sí que le pone nombre, pero bueno, si lo sois, pues guay, ponerle nombres chulos. Pero bueno, le vamos a llamar cariñosamente RetroStream. Así ya nos referimos a él como RetroStream. Vamos a pirarnos de aquí. Pero ahora nos va a interceptar este, está clarísimo. Que nos dice que nos da algo. Y nos da una poción. Bueno, pues nada, podía darme Pokéballs, pero... aguantaré. Podré con las Pokéballs. Pues nada, salimos para afuera. Y nada, pues aquí tenemos lo que es la salida de la ciudad. Todo en 3D, como veis. Hay internadorcillos. La hierba alta. Los rebordes estos, por los que no podemos pasar nunca. ¡Uy, combate! Venga, vamos a ver qué tal está esto. ¡Buah, menuda locura! Ha salido un Hoothoot. Nosotros enviamos a Cyndaquil. Vamos a luchar con él. Bueno, pues como veis... los menús han cambiado de posición, pero al fin y al cabo se lucha igual. Además, si os fijáis ahí abajo a la izquierda, pone que el sistema de batalla no es el final. Así que bueno, imaginamos que en la versión final esto cambiará. Estamos jugando a la versión 0.53.3 desde Game Jolt, que es una plataforma, una especie de Steam para indies, en la que podéis descargaros el juego, os dejaré el enlace debajo. Y además podéis jugar pues, con vuestros amigos por LAN. Así que bueno, si tenéis curiosidad, pues podéis jugar todos juntos, recordar el Pokémon. Ya hemos matado al Hoothoot, bueno, debilitado, que en los juegos no mueren. Y vamos a seguir adelante a ver que hasta dónde llegamos. Realmente no vamos a llegar súper lejos porque, joder, el Pokémon es un juego largo y tampoco es para más para enseñaros esto y ver qué os parece que otra cosa. Aquí, bueno, pues podemos mirar para arriba también, como veis, vemos el cielo, muy chulo.
Y nuestro Cyndaquil, hola, bonito. Mira qué majo. Sonríe y dice que ha lanzado un par de bolas de fuego. Qué majo. Nuestro Cyndaquil. Nada, pues vamos a explorar por aquí un poquito más. Ya os digo, tampoco lo vamos a liar un montón porque, bueno, todos conocéis el Pokémon y al fin y al cabo es el mismo juego, ¿veis? Aquí están los rebordes estos que no podemos saltar. Se lo han hecho de una forma bastante curiosa, han hecho una rampita y ya está. Sí, me pareció curioso eso en el Pokémon. Y bueno, pues exploramos un poquito más por aquí. Y eso, pues árboles, el árbol del corte, lo típico de Pokémon. Como veis, está todo. Y bueno, pues si queréis, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar el capítulo y, como os digo, os dejo el enlace debajo del juego. Si queréis probarlo ya con más profundidad, pues sois libres, allá va, es gratuito, no hay problema. Os podéis hacer una cuenta en Game Jolt y jugar con los amigos, o jugar online con otra gente, también se puede, según tengo entendido. Y bueno, mientras va el combate este, vamos a ver si puedo escapar del Hoothoot y nos despedimos. Allá vamos, escapamos, muy bien. Pues nada, si os ha gustado el capítulo, nos podéis dejar un like, os podéis suscribir al canal para mucho más. Recordad, tenemos Twitter, tenemos Facebook. En Twitter estamos en @RetroStreamers, en Facebook en RetroStreamers. Suscribíos si no lo estáis, contadle a vuestros amigos las secciones que hacemos los martes de hacks, que matamos a los Hoothoots sin querer. Y eso, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.